mayor aventura televisiva jamás contada. ¡Arráncame! 10 parejas. ¡Joder, que nos come! Dispuestas a sobrevivir sin transporte, sin alojamiento, con un solo euro al día. 10.000 kilómetros. 3 países. China. Desde Pekín hacia el sur, siguiendo el río Yangtze, a través de inmensos arrozales hasta Hong Kong. Niña, no me amenaces, ¿eh? Nepal, un territorio inexpugnable. De Katmandú al techo del mundo. El Himalaya. ¡Las chicas de la cama! Y por fin, India. ¡El alcalde! El Ganges, el asombroso Taj Mahal, Jaipur. ¡Vete a la mierda, es lo que quieres! Y Bombay. 45 días de carrera, 13 etapas y un objetivo común, ser los primeros. ¡Los putos héroes! Comienza Pekín Express, la ruta del Himalaya. Pekín. Hace un año, en esta milenaria ciudad, una pareja de esforzados aventureros se proclamaba ganadora de la mayor carrera por equipos transmitida por televisión. ¡Fernando y María, enhorabuena! ¡Sois los ganadores de Pekín Express! La capital de China acoge de nuevo a 10 parejas dispuestas a luchar, pero solamente una podrá alzarse con la victoria final. Bienvenidos a Pekín Express. La ruta del Himalaya. Nuestros 20 aventureros acaban de aterrizar en Pekín, que será nuestro punto de partida. No conocen el itinerario. Aún no saben quiénes serán sus rivales y compañeros de viaje. Aún no se han conocido. Y, por supuesto, no tienen ni idea de las especiales características de esta nueva ruta. Más extrema, más dura y más apasionante que nunca. Nuestro punto de encuentro es el Templo del Cielo. Según la tradición china, el centro del universo. Una impresionante construcción de la dinastía Ming con puertas a los 4 puntos cardinales. Precisamente desde el norte, el sur, el este y el oeste llegan nuestras 10 parejas. Enrique y Manolo son 2 granadinos experimentados. Tanto que aseguran que 45 días de carrera no son nada al lado de una vida completa de aventura. Manolo y yo nos conocemos desde hace casi 40 años. Hemos hecho rugby, natación, atletismo, lanzamiento de discos, jabalina y martillo, maratones, tiro con arco, escalada, parapente, buceo y una cosa que no sea un deporte, pero también toco la gaita un poquito. Pues yo creo que somos los abuelos del programa, pero con todo eso creo que los jóvenes se tendrán que apretar los machos para ganarnos. Mifua podría parecer una joven pekinesa cualquiera, pero no os engañéis. Es una concursante de Pekín Express y una catalana de pura cepa. Llega con Úrsula desde Girona. Esta cara viene de que mi padre era coreano y mi madre catalana. Por desgracia fallecieron cuando era pequeña y entonces me mudé a Girona. Ahí conocí a Úrsula. Con quien más tiempo he pasado en mi vida es con Mifua. Hemos vivido muchas aventurillas juntas. Somos tan amigas que esto va a ser una cosa para toda la vida. Por eso nos hemos tatuado cada una el nombre de la otra. Por primera vez en Pekín Express, un padre y un hijo se enfrentan a este reto juntos y además son de los que rompen moldes. Ellos son los Juanes. Me dedico a la cría de pollo, en concreto aves. Yo, en cambio, no he seguido los pasos de mi padre. Por el tema de los pollos, estudié Derecho, luego estudié Notarías, hice un máster también en Dirección de Empresas y bueno, lo que hago básicamente es ayudar a mi padre en la granja, ¿no? ¿No te habrás pasado un poco, tío? Hombre, no, porque yo creo que dicen, eres algo fantasma eres, un poquitín menos, sí, seguro. ¿Eh? Dicen que mi padre es el más feliz de Cuatretonda y yo diría que de toda España, porque bueno... Gracias a ti, ¿no?, que me ayudas. Gracias, ¿no?, a mí, evidentemente, pues porque... Pues has cogido un capazo y ahora vas diciendo tú, fantasmada, por el fantasma. Lo voy a explicar. Estoy tan enamorado de la negra Tomasa que cuando se va a su casa, qué triste me pongo. Se definen como auténticos urbanitas. Carlas
y Silvia son unos grandes amantes del asfalto. Nunca han ido de acampada. Andrés y Sara son navarros, son hermanos y, según sus propias palabras, alternativos y hippies. Soy una persona un poco friki, ¿no? Soy nacido de los 80, me encanta la música de los 80, el cine de los 80, me encanta hacer cortometrajes, teatro alternativo. Esta es mi hermanica y somos los que vamos a estar en Pekín Express. La carrera. Yo me considero una persona hippie porque me gusta mucho lo que es la naturaleza, las plantas, los animales. ¡Paz y amor! Fran y Merino son pareja, pero ni están enamorados ni son homosexuales. Les gusta dar paseos juntos, pero no lo hacen por placer. Aunque están muy acostumbrados a las detenciones, en Pekín Express no se detendrán ante nada. Me llamo Merino, tengo 32 años y voy a presentar a uno de mis mejores amigos. Soy Fran, tengo 34 años y trabajo en Coslada con Merino. Somos policías y emprenderemos juntos la aventura de Pekín Express. La policía está al quietar. La policía está al quietar. Bueno, la gente dice que soy un policía atípico. En primer lugar, porque siempre estoy de cachondeo, tengo un buen humor, luego por mi aspecto. Y luego tiene una cosa que me pierde, que soy un poquito revolucionario, soy un poquito bocas, y ante las injusticias, pues no me callo. Somos muy diferentes, pero hay cosas que nos unen. Estamos siempre de buen humor, nos une el trabajo y nos gustan mucho las mujeres. Carmela y Antonio están cumpliendo un sueño porque cuando se embarcaron en Pekín Express, lo que deseaban era salir de Fuentepiedra, el pueblo pequeño de Málaga en el que viven actualmente. De todos modos, esta pareja busca dentro de la aventura algo más que recorrer el mundo. Bueno, sobre todo Antonio. Me llamo Antoñito Chaqueta. Este es mi bar. Esta chica que veis ustedes aquí se llama Carmela. Es mi nueva compañera de Pekín Express. Fue novia mía durante un tiempo. Ya no lo es, pero cuando volvamos de Pekín, Dios sabe qué pasará. Pues sí, yo soy la famosa Carmela. Fui su novia de la adolescencia, según él. Yo digo que aquello fue un pequeño rollete de piscina. Yo soy pajera. Antonio siempre dice que nosotros tenemos que ser algo más que amigos. Cuando estamos de copita, sobre todo, ya me vengo yo arriba y digo, Carmela, un besito, un besito. Toñito, que me deje ella, que es un pesado. ¿Es un porculero? Es una mosca zumbona alrededor tuya todo el día. Dame un besito, dame un besito. Por mucho que yo lo intente, siempre me da calabaza. Queremos ir a Pekín Express porque estamos muy hartos del pueblo. Y es una aventura que es única. O es con ustedes o yo no la hago. Yo tengo más motivos que eso. Cuidado. ¿Qué motivos tienes tú más que eso? Me gustaría que tú y yo llegáramos a algo más. ¿A Pekín? ¿Y al Largón? ¿Tú quieres que lleguemos a Pekín o al Largón? Merichel y Alazne son madre e hija y dos mujeres cargadas de temperamento que estamos seguros nos van a dar mucha, mucha guerra en la competición. Cuando nació Alazne fue el momento más feliz de mi vida. Esa felicidad nos duró muy poco porque a los 13 meses su padre falleció. A medida que fue creciendo empezó ya a sacar un poquito las uñas. Discutíamos por todo, daba la sensación que no me aguantaba ni yo a ella. No podemos vivir la una sin la otra. Nos queremos mucho, pero también nos odiamos a muerte. Esto para nosotras va a ser un paseo y que no se dejen llevar por nuestro aspecto, que parecemos frágiles, pero que se preparen. Para nuestra siguiente pareja, esta aventura será como un viaje de novios. Juan Antonio y Xavi son pareja hace poco más de un año y comparten amor, casa y doble vida. Yo durante el día soy estilista. Y yo durante el día soy agente de viajes. Y ahora os vamos a enseñar a qué nos dedicamos durante la noche. Somos strippers. Yo llevo 2 años dedicándome a esto
y Juan Antonio lleva más tiempo, puesto que es más mayor que yo. Empecé a bailar de gogo en discotecas. Luego vi que con un poquito más ligerito de ropa se ganaba un poquito más. Dije, total, si voy a enseñar el culo y gano más dinero... Pues si solo enseñaras el culo. Bueno, a ver, lo que se vea. Verlo hacer striptease, no. No me gusta porque dice la gente que la tiene pequeña, no la tiene pequeña. Miriam es la hiperactividad personificada, una mujer a la que no se le pone nada por delante, tanto que no dudó en apuntarse a Pekín Express, aunque no tenía compañero de viaje. Nos pidió que le buscásemos una pareja, no para competir, para ganar. Hola, soy Miriam Quesada, tengo 26 años y voy a pasar mis 27 años en Pekín Express. Lo que pasa es que todavía no sé con quién voy. No sé si era un chico, si era una chica, si me caerá bien, me caerá mal. No sé dónde vamos, si hará frío, si hará calor, si me gustará el sitio, si no, si decidiré abandonar, no sé qué llevarme. Soy una persona muy hiperactiva, me encanta pintar, aunque no soy profesional ni nunca he ido a enseñarme a pintar, pinto lo que me da la gana. Soy una persona muy mandona y para ello siempre necesito una persona a mi lado a la que pueda mandar. Sácame la bandeja, ponle un trozo de papel albal. Cuando termines con el papel albal, me vas lavando las patatas, terminas de lavármelas. Desde que me enteré que iba a Pekín Express, siempre pienso, en cualquier parte del mundo habrá una persona esperando, pensando quién va a ser su acompañante. Y yo le digo, no te preocupes, que yo soy un chollo. Miriam, nuestra aventurera de Elche, está a punto de conocer a la que será su compañera de viaje. Se llama Carla. Tiene 20 años y es de Sátiva. Quiero ir a Pekín Express y ganar Pekín Express para demostrar a toda la gente que piensa que soy la típica rubia tonta, que no puede hacer nada, que valgo y mucho. O sea, soy un poco una niña de papá. Pero yo, con lo competitiva que soy, sé que voy a llegar y que voy a arrasar. Pues no, ahora mismo me da igual todo. Quiero encontrar y saber quién es ya. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Muy bien. Yo soy Carla. Yo Miriam, encantada. ¿Nerviosa? Bueno, ahora sí, que no te encontraba. He dado vueltas todo el tiempo. Enhorabuena, aventureros. Sois las 10 parejas que van a competir en la segunda edición de Pekín Express. Bienvenidos a la ruta del Himalaya. Ana, nos empezamos bien. 3 países increíbles y desconocidos. China, desde Pekín hasta la cosmopolita Hong Kong. La ruta es un sueño hecho realidad y la verdad es que pienso que va a ser apasionante. Nepal, desde Katmandú hasta la cordillera más alta del mundo, el Himalaya. Cuando cojamos el caminito del Himalaya encontraremos elefantes, que ya lo he visto yo en el telediario. Y por fin, India, el Ganges, el mítico Taj Mahal y por último, Bombay. Yeah. La ruta es impresionante, no la esperábamos. Creo que va a ser bastante dura, pero acojonante. Va a ser divertida. Acojonante. Un único euro por persona y día que solamente vais a poder utilizar para alimentaros. Para estos cuerpos, un euro al día. Para alimentarnos es un poco escaso. Transporte y alojamiento van a depender únicamente de vuestra habilidad, de vuestro espíritu aventurero y de la generosidad y hospitalidad de los locales. Yo me he quedado muerto. La primera etapa de la ruta del Himalaya consta de 498 kilómetros, los que separan Pekín de la ciudad de Sivaipo, que será nuestra primera meta. Dentro de un día y medio, os voy a esperar en Baoding. El lugar donde las 3 parejas más rápidas van a disputar el juego de la inmunidad,
que protegerá a la pareja ganadora de la eliminación. A vuestros pies tenéis las bolsas estancas, con todo lo necesario para que podáis completar vuestra ruta. Miriam, Carla, en esta primera etapa va a recaer sobre vosotras una enorme responsabilidad, pero también un gran privilegio: custodiar y portar este sobre negro, que determinará si esta etapa es eliminatoria o no. Os lo voy a entregar. Muy bien, muchas gracias. No se puede abrir. Aventureros, colocaos por primera vez vuestras mochilas, porque la primera etapa de la ruta del Himalaya está a punto de empezar. ¿Preparados? ¡Sí! Tres, dos, uno, ¡arranque, Pekín Express! Fue una locura porque empezamos con muchísimo frío, con mucha lluvia y que, sinceramente, yo creo que marca exactamente lo que es Pekín Express, ¿no? Sufrimiento, aventura y ganas de pasarlo bien. ¡André, espérame! Vamos súper positivos. Vamos súper positivos y vamos ya por todas, vamos a darlo todo en cada día, vamos a hacer el día a día y luchar cada día exprimiendo al máximo nuestras posibilidades. ¡Corred de cobarde, señores! ¿Cómo portas? ¿Y tú? Mira los chapis. ¿Qué chapi? Las chatis. Están buenas, ¿eh? Hay un par de ellas ahí que están buenísimas. Vamos a tener viaje en paz. Me siento privilegiado, pero vamos, con toda la seguridad. Xavi, Xavi. ¿Cómo que no? Me pongo en medio. ¡Te pare! ¡Xavi! ¡Párate! ¡Xavi! ¿Qué, Xavi? ¿Qué? Pues pero si no estamos rápido. No, pero así no, ten cuidado. No, ten cuidado. Que no te metas en medio de la carretera. ¿Por qué no? Pues porque no. Pero a ti te conoce alguien aquí. Ya, Xavi, pero ya estás está. En medio de una carretera. ¿Langfang? ¿Ah? ¿Langfang? ¿Langfang, ah? Para allá. ¿Tú o de...? Uy, no me fío. ¿Tú o de...? ¿Changfutu? ¡Niña! Llegar aquí a China, a Pekín, y ver tanto oriental, ¿no? Que de repente yo soy siempre la oriental, la diferente, y aquí es como que, bueno, soy una más. ¡Úrsula! ¡Hijo! ¡No hagas el tonto, va! ¡Hijo, va! ¡En serio! ¡Levántate! ¡Ey! Upside Beijing. For this or for this? This side. Ah. This side. Y okay. No nos pueden llevar ellos, ¿no? No. El idioma complicado, ¿eh? Para entendernos con el idioma... El idioma que hablan malamente español, ¿verdad? Uy, 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 uy. Qué mal se les da el español. ¿Lampan? ¿Lampan? ¿Lampan o lampa? Nada, tío. Este no tiene ni puta idea. Fuera. Me voy a dar el por culo. ¿A dónde coño vamos, tío? ¡Sacamos dedo, que es internacional! Sí. A nuestros aventureros no les está resultando nada fácil salir de Pekín. El idioma, una ciudad que es dos veces la Comunidad de Madrid, seis anillos de circunvalación, un tremendo caos circulatorio acentuado hoy por la lluvia y el alto nivel de contaminación, se lo están poniendo bastante difícil. Aunque parece que alguno de ellos ya le está cogiendo el truco. Hello. Can you read this? Hoy en la salida, con toda la lluvia que ha caído, con el frío que hemos pasado, hay un momento que he pensado, ¿qué hago yo aquí? ¿Ya? Ok. En el momento en que hemos pillado el primer coche, ya ha sido un subidón increíble. Sí, sí. Pero creo todavía. Mira, la gente está cogiendo también, ¿eh? Sí. La gente empezó a... Diles adiós, diles adiós.
taxi. ¿Hasta dónde nos lleva? No tengo ni idea. Me encanta la marcha, yo soy súper marchosa. También. Yo cualquier día encuentro, no sé, me da lunes, martes, el que sea. Y nada, y soy soltera. Y vivo sola, bueno, sola no, comparto piso con tres compañeros de piso. Pues no me gustaría que, o sea, que eso fuese solo un juego para ellas. Tengo 20 años, para cumplir 21 en agosto. Y nada, vivo con mis padres, estoy estudiando. La primera impresión me ha gustado. Luego hay que conocerse porque a lo mejor vamos pasando el tiempo y demás y nos vemos los peros. Eso, estuve sacando a mí, a Joaquín. La salida era... No, ok, thank you. Tian Tian Road. You speak English? A bit. Okay. Now I need to learn fun. Hi. Nosotros esperamos. I want to go to Lan Fan. Okay. Xie-xie. English. You call a friend to speak English. Bueno. Aquí habrá alguien que hable inglés. Sí, 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 tranquila. You speak English. Espera, 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 que busque a alguien. Hey, 你好，叶经理。 我在北京呢。谢谢，谢谢。Bye。 Tranquila, tranquila, tranquila. Que no sé dónde vamos, pero vamos. Ya, venga, pues pronto empezamos a tensionarnos. Venga. Che, era un cúmulo de cansancio, frío, nervios. Primer día de carrera, lo quieres hacer tan bien, que llevábamos tal cúmulo de estrés, de todo. Venga, ven para acá, ven para acá, ven para acá, que estamos en la dirección equivocada, creo. Estamos en dirección equivocada, dice. Ven, ven. Venga, mamá. Cipaña, Tiense, Pisai, Wu Meio Chien. Wo Yao Zhu. Yo estudié 14 horas de chino antes de venir aquí. Pues bueno, pues sí, un poco sonaba la flauta y veníamos a China, como ha sucedido. Y la verdad es que el chino que he estudiado y el que se habla aquí se parece bastante. El problemita que tengo es que, claro, que con 14 horas de chino pues tampoco puedo entender mucho. Sí, 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 sí. Oh, no, no, no. No. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. De lujo, niño. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you. You're a great person. Yo creo que con un poquito estamos de suerte ahí en la onda, llegamos a Lanfan. Ya veo más complicado llegar a Heihan, a ver cómo conseguimos hacerlo. Me siento totalmente perdido, es que no tengo ni idea dónde estoy. Con esta polución es que no se ve nada entre el clima este que hace y la polución y que luego es que no sé dónde está el norte. No, aparte, no, ¿dónde aparte, está el sur? Aparte te dice este, llévame para allá, te dice sí, 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 te montas, no hay cualquiera, ¿sabes? Ni un puto cartel en inglés, que estos son en chino y a ver lo que pone. Sabe cómo a los demás. De momento hemos salido antes que el bien, que el lanzador de cuchillos. Manolo, corre para acá. Manolo. Y no han dado a las 5 de la tarde haciendo todo esto. Quizás sea por nerviosismo, bueno, por querer hacer más cosas. Esta furgoneta viene, ¿eh? A ver si tapamos. Las normas de seguridad de Pekín Express prohíben a nuestros concursantes usar o hacer autostop en las autopistas porque son vías sin arcenes ni aceras y eso sería peligroso para ellos. Lanfan. ¿Aquí? ¿Lanfan? ¿Sí? ¿Corre? A ver, déjame ver el cartel. Please. ¡Sí, sigue! ¡Sigue! ¡Es Lanfan! ¡Hazme caso! ¡Una vez en tu puta vida! ¡No me haces nada! Lanfan. Please.
Meche. Vamos a bajar, ¿no? Es que es verde el cartel, tío. Y van muy despacito, ¿no? Van a 120, ¿no? Es una autopista esto. Yo diría, ¿no? Ahí ya está. No. ¿A cuánto va este? Prohibición. Nunca podréis utilizar la autopista. Sí que es autopista. No, porque me vas a sentir, ¿no? Por lo menos vamos a vamos a la dirección correcta. Imagínate que vamos para abajo. Tenemos que stop, stop. Vaya, qué buen sitio nos va a dejar. Qué guay. Y nos hemos dado cuenta, por peajes y demás, que las carreteras tenían más de 3 carriles, que era la autopista. Resumiendo, vamos, resumiendo. Entonces, a partir de aquí, nos tenemos que volver a Pekín y de Pekín volver a empezar. Úrsula y Mifua se han visto atrapadas en una autopista y, conscientes de ese peligro, han decidido rectificar su camino, lo que les está suponiendo un gran retraso. Sin embargo, no todas las parejas parece que son tan legales. ¿Estamos más perdidos? ¿Estaremos aquí todavía? Es que esta carretera es complicada, ¿eh? ¡Mira, no para nadie! ¡Oy, oy, oy! ¡El mapa! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hello! ¡Un momento, please! Dame agua, anda. Pues fallo, chico. ¿Fallo por qué? Porque teníamos que haber buscado este camino, no este. Bueno, ¿y nosotros qué hemos buscado? Este. La regla que rompió Máximo, fuimos conscientes después. Nosotros intentábamos salir de Pekín. De hecho, llevábamos el mapa y ya estábamos preocupados porque pensábamos que seríamos en uno de los anillos de circunvalación de Pekín. Hemos salido de Pekín, que no era fácil. Más de uno vendrá por aquí. No, ¿qué? ¿La fan? ¿Dónde? Yo me tomo mierda. Mira, no me puedo tomar. Mira, por ¿la fan? ¿Esto? Vale, que nos sentemos. Vale, hola. ¡Ay! Lo siento. ¡Ay, Dios mío! Te pones muy nerviosa, sí, mamá. Sí, porque es una impotencia que me estén... Pero no sé lo que me están diciendo, me están poniendo nerviosísima. Ya, como otra cosa. Porque hay que ser torpe. Si quieres... La fan, aquí, pues la fan. No, pero es lo mismo. No es tan complicado. Horroroso, horroroso. Además, directamente te ignoran. Mira, ya hemos llegado, yo creo. Pues tienen aquí una cara listo todos, que lo llevamos crudo. Sí, que vamos. ¿Sí, puedes? Tranquilito, ¿eh? Sí, ahora no nos metas prisa. Ahora no guapito. Me estreses. Eso. Para listo. Muy amable. Bye. Gracias, muy amable. Bye, bye, gracias. Hello. I go to Baudin. You drive to Baudin. Se para con todo el mundo. You can drive. You can drive to Baudin. Vamos a buscar el coche para allá porque... Evidentemente el hombre tiene, Carla, el hombre se nos ha dicho que para aquí se va a Baudin, que es nuestro destino ahora, y como nosotros vamos a seguir nuestra táctica, coches parados, negros y caros. Y creemos que así vamos bien. Nos llevas Baudin, to Baudin. Sí, pero nos llevan, nos montamos nosotras aquí. Aquí, y tú nos llevas. ¿Cómo que no? Sí. Por favor. Ella, cada coche o cada persona que se encuentra es dar la brasa, mogollón. A ver si alguien cae al final y dice, qué pesada, pues la voy a llevar. Hello, ni hao. Please. Tendría que ser ella. Ella tiene más cultura que yo en idiomas. Y ella, a la hora de hablar con el coche, le falta un poco de iniciativa. Montamos en el coche y nos lleva Dachen, sí. Sube, dice que sí. Vamos de puta madre. Si vamos a este ritmo, te digo yo que llegamos mínimo a Dachen. Ojalá, tío. Sí, podríamos marcarnos ese objetivo. Ya pasé de comer.
me considero una persona ambiciosa y si vengo a hacer una cosa, lo quiero hacer lo mejor posible. Sea una semana, sean dos o sea un mes y medio. Bien. Yeah, okay, vamos, venga. Vamos. Do you speak? Ay, que me sale nada ya. Ay, estoy agobiado ya. Nosotros no hemos venido a Pekín a conocer a gente ni a convivir con gente. O sea, hemos venido a vivir la aventura, correr, coger coches, sí, alojamiento, comida. Intentar ir siempre lo más rápido posible. La policía. Corre, vente. No. Realmente es un poco como un reto de nosotros mismos, ¿sabes? Silvia, corre, ven. Ok. Yeah. Ok, ok. Thank you. Chie, chie. Vamos a llegar a la cheques. Vamos a llegar. Esas son mis crisis. Cuando mis amigas les mando un SMS. Crisis. Ya, es que es crisis. O de pelo, sobre todo los sábados. Ir yendo que tengo crisis. Yo normalmente soy súper puntual. Pero es que hay veces que lo que quiero no me sale, o por ejemplo pintarme no me sale, eso no es normal, pero sobre todo el pelo, que no sé qué ponerme, empiezo a probarme y nada. O sea, que puedo incluso llegar a no salir porque no sé qué poner. Empiezo a verlo ya, que es una niña mimada y ella misma lo ha confirmado, pues espérate aquí unos días. Voy a tener que meterle caña con eso porque no estoy acostumbrada. ¿Quiénes son? No pone, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Como si nos conociéramos. Sí. O sea, era como que teníamos algo en común después de estar aquí. El busca es un elemento imprescindible para nuestros aventureros porque marca el ritmo de la carrera. Su sonido determina el final de la jornada de autostop y su obligación de buscar alojamiento. Son las 7 de la tarde y es el momento de saber qué tal se les da su primera noche en suelo chino. Así. Dios, ¡ey, el busca! ¡Ay! Sí, el busca. El busca ya. Pues nada, a buscar un alojamiento. El sonido de la alegría. Qué torpe, Domo. ¿Cómo los más torpes de la carrera? No, los más torpes no. Te dije que me diera el aparato, a mí no me lo quisiste. No me eches cojones. No te estoy echando cojones, estoy hablando contigo. ¿Habrá gente que va mejor que nosotros? Seguro, pero peor, los últimos no. Yo quiero seguir en el programa y los últimos no van fijo, tío. Los más adelantados son Carlas y Silvia, seguidos de cerca por los Juanes. Completan la mitad superior de la clasificación los hermanos Navarros y Juan Antonio y Xavi, que aún sin saberlo han parado en el mismo pueblo que Carla y Miriam. Los más rezagados, Enrique y Manolo, que aún no han conseguido salir de Pekín, y Úrsula y Mifua, que al haber cogido una autopista prohibida han tenido que volver a la ciudad. A ver. Gran plaza, a mí me suena guay. ¿A ti? Hemos pensado que siempre hay tiempo para bajar de las nubes, ¿no? Vamos a intentarle a ver la reacción que el tienen. ¿El agua y el tupper es necesario así a priori? Este, lo escondemos un poco. Y ahora volvemos a salir, ¿eh? O sea, mejor sonrisa, ¿eh? Aquí. Amanecer. Esperemos, sí. Ponle ojitos. Vale, yo, ¿no? Española. Hola, España. Hola. España, España. Hola. No ha venido de negocio. No, bueno. Bueno, te van a ver por toda España, ¿eh? ¿Qué vamos a ir en toda España? Porque estamos en un concurso, Pekín ¿sí? Express. ¿Lo viste? Sí, lo veía yo. Bueno, empezamos, ¿sí? Sí, pues ahora te vas a ver. Pues nos podrías pagar una habitación, ¿no? Sabéis que no tenía dinero para dormir, ¿no? No tenemos alojamiento. Estamos en la calle, hace un frío, sí. Estás buscándolo la vida, ¿no? Sí. Si nos quieres ayudar. Esos de ahí tienen buena pila. Y luego tú dices aquellos de allá del fondo, ¿verdad? Pues vamos a aquellos del fondo primero. Ay, mira. No me lo puedo creer. ¡Sí! ¡Tenemos comida! ¡No, llegas súper tarde! ¡Ay, no, que ibais a llegar! ¡Ah!
también es el primer día que nos encontramos con gente, con rivales, entre comillas. Ahora de dormir y todo, yo qué sé, que estamos todos más juntos, yo creo que es mejor. Allí al final se ve algo. Sí, ahí se ve algo. Quizá no vamos a ver para allá. Pues volvemos para atrás. Sí, a ver, yo igual iría también para algún lateral o no. O a mira, allí. Juan, ¿qué estás haciendo? Juan, 16. Nosotros. Los seis. Mañana de morning a la puta calle. Where are you from? Juan. Spain. Spain. Madrid, Barcelona, Spain. Bien. Thank you. Thank you. Y estamos ahora en una especie de restaurante. Bueno, restaurante, espectáculo, restaurante, dormitorio, que nos podrían dejar dormir, porque no sabemos bien, ¿vale? Si nos dejarán dormir o no. Uy, esto me huele a mí a... habitaciones. No lo puedo creer, esto es un puticlub en toda regla. No, tranquila. Vemos todo que son como garitos chiquillos, ¿no? Y digo, pues aquí qué será. Y digo, empieza esto, se parece, esto me da mal rollo, ¿no? Esto es un poco de rollo. Esto es un puti. Son salas de karaoke. ¡Ah! Son salas de karaoke. You speak English? Speak yes. English? Yeah! A little. A little, okay. We need a house to sleep tonight. Este traga. Este traga. Anda, este corazón. Traga. Venga, please. See? It's very cold. Oh, thank you, Xexé. Oy, 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 qué rico. Mom. This is my home. Okay. Xexé. Xexé. Oh. 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 I don't eat all the No, please. ¿Por qué estás llorando? Porque me emociono. Por favor, Alasne. Esto es lo más grande que nos puede pasar. Sí, 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 sí. Dios mío. Hemos llegado y sin preguntarnos nada ya nos han empezado a poner comida y no sé. Ha sido un momento que es que no te lo puedo describir. Es que es muy fuerte que luego ha venido a secarme las lágrimas, que no me conoce de nada. Y no sé, ha sido un momento súper especial. Por eso, porque es que nos han abierto sus puertas sin miramientos, sin nos lo dan todo a cambio de nada. Alasne, ¿eh? No sé, lo siento. Me estás haciendo poner a mí más nerviosa y por favor. Ay. ¿Qué dices tú? Vamos a hacer lo que quieres. Ah, bueno. ¿A qué? Please, please. Please, please, please. ¿Eh? Nosotros aquí, today y tomorrow. Okay. So they can arrange you live here this night. Thank you. Lo del platillo volante aquello también. Yo aquí no voy a estar nunca con una peluquería de esa tan moderna, ¿eh? Y por primera vez en mi vida posiblemente duerma en una peluquería, coño. Eso sí es verdad que no lo había hecho nunca. Esto es histórico, ¿eh? Es la única persona que me ha tocado el bigote en el mundo que no sea yo. ¡Hey!
help you. Help you. He help you. 保定，保定。卡卡。He ha. Este hombre se Jaili.Se ha prestado voluntario a llevarnos con el coche, con su coche, su jeep, como dice, a la zona. Entonces, bueno, pues le dijimos que por nosotros, pues encantadísimos, ¿no? ¿Qué, de qué manera podemos ayudar? No sé, con dinero. Se manda una invitación a nuestro nombre. Coño, qué punto, ¿no? Si no, una aportación tampoco nos iría mal. Una aportación para mañana, ¿no? Pero mañana comeríamos. Unos guns de estos. Ah, bien, ¿alguno? A ver, mi hermano y socio. A ver, él ha dicho lo mismo, ¿eh? Se está pasando la pelota. Socio, no, ha dicho la empresa. ¿En serio? Una habitación, sí. Sí. Sí, de verdad. No lo puedo creer. Sí. ¿Por qué no? ¿En la primera etapa? Sí. Bueno, pues habéis tenido suerte. ¡Hemos triunfado! Ojalá que de verdad que esto se... Que siga la racha, que continúe la racha. ¡Cuando os vean! No, esto es muy grande, tío. Ojalá. Que mi especialidad no es contar dinero, ¿eh? Ahí hemos llegado. 883, ya. Gracias. También 1100 y ya. Y es un placer y suerte. Ya, para yo. ¡Gracias! Estoy divina. Espera un momento. Que la suerte nos acompaña. Si teníamos que estar aquí era por algo y está ahora claro. Sí. Si antes viva España, pensaba que era por algo, ahora ya lo tengo muy claro. Las 10 parejas participantes en la ruta del Himalaya han conseguido, tras su primer día de carrera, un techo bajo el que dormir. Eso sí, la suerte, la picardía o la estrategia de los aventureros han marcado grandes diferencias en lo que respecta al alojamiento. Mientras unos disfrutan del lujo, otros han descubierto la China más humilde y pintoresca. ¡Buenas noches! ¡El encierro! Por favor, please. No money. Please. Por favor, por favor. No. Espera. Stop the bus. Sí. ¿Qué aventurero pasó su primera noche chateando con jovencitas chinas solo durante la publicidad? Gana un viaje a la India. Envía viaje al 72444 y contesta una sencilla pregunta. La respuesta más original, gana. Recuerda, viaje al 72444. Ni hao. Ni hao. Wo qiao, Juan. Buah. Tío, está enganchado a internet, chateando con una chat. Juan, no te haga muy pesado. ¿Cómo va a querer si está mejor que quiere ahí chateando? No te haga muy pesado. Esto es poco. Ya está, hoy no quiere, pues no quiere. Pues ya está. Sois las 10 parejas que van a competir en la segunda edición de Pekín Express. Previsión, nunca podréis utilizar la autopista. La regla que rompimos fuimos conscientes después. ¿Por qué estás llorando? Porque me emociona. Por favor, Alasne. Esto es lo más grande que nos puede pasar. Sí. Joder. Sí. No, please. Is it an
Ya, no, no, que no, que no, que no, que no, que no. So much food. So please don't. Y te la lleva. No, que no. Toma, sujétame esto mejor. No, vale, ahí ha pasado de mí. Lee. Thank you for everything. Mike. No. Ya, ¿eh? No. No. No llores. La despedida, hombre, pues triste porque la primera familia ha sido especial. Y, joe, que ha sido súper... Me ha encantado. O sea, me ha encantado y que a lo mejor las demás son igual de buenas, pero esta a mí me ha marcado. Y bueno, no, nos ha dicho que la próxima vez que vengamos, que vamos, que a su casa. Good morning. Thank you, thank you. Okay. La atracción de feria, ¿eh? Es para allá, ¿eh? Vale, pues allí hay autobuses. Yo me preguntaría. ¿Aló? ¿Qué? ¿Qué? Gato. Ok, vamos, ¿qué? Venga, vamos. Venga. Nos hemos metido tanto en la competición que es que nos hemos olvidado de la comida, del almuerzo. Nos pillamos algo, ¿sabes? No sé, algo en bolsas de algo. De patatas, sí, para matar el hambre, ya está. Guayicaos, tigretones. Es lo típico, tigretones, lo típico de China. To go to Pao Ting? Yeah. Yes? Yeah. Habu Hao? You have a car? Oh! Oh, si esto es verdad, si esto es verdad, yo creo que es un milagro. Yes, I'm very happy. Yes, yeah. Yes. Hey, what? How do you say in Spanish, "I love you"? Well, I te quiero. Te quiero. Yeah. Okay, okay. Te quiero. Okay. Te quiero mucho. La 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 la. Te quiero mucho. La 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 la. Te quiero mucho. La 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 la. Thank you. Thank you. Okay. About it. Morning. This is for you. Here. Okay. 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 Here now. Para allá. No, ¿para allá o para allá? Baudin. ¿Dónde? There or there. Baudin. There. ¿Ok? Vale. Baudin, no. Baudin, no, no. Ok. No. No. Dicen que sí. ¿Sí? ¿Sí, Baudin? ¿Baudin here? No. Baudin. Esta mujer es muy indecisa. Nada. No gesticulan nada, es que para allá y se quedan flipados. Y es que no lo entiendo. Es muy difícil. Decir, oye, para allá y para allá, que no está sencillo, izquierda o derecha. Nada, se quedan así, es nada, muy no gesticulan entenderse. Cero. Yo creo que se dice que se pira vale, a... You, nosotros con el coche, Dayen, no, no. Numa. Vámonos, truco, no se entiende. No. Fuera, está un por culo. Do you speak English? English. No, ellos no van a hablar inglés ninguno, Merino. No. Ticket? Sure. Okay. No money. No money. No money. Okay, aquí.
ayúdanos. Espera, espera, espera. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos, por favor. Please. No, Moni. Por favor. Por favor. No. Espera, espera, espera. Por favor. Déjanos llevar. Déjanos. Era el puto autobús, macho. Esa era nuestra vida, tío. Es que luego está súper complicado, tío. No hemos salido del Anfán, tronco, el primer día. Me cago en mi puta vida. Segunda jornada de Pekín Express. Baodin será el escenario del primer juego de inmunidad que van a disputar las tres parejas más rápidas. Baodin está en la provincia de Hebei y es conocido por las famosas esferas chinas o bolas de la salud. Según la medicina tradicional, realizar este movimiento circular mejora el cuerpo, la mente y además prolonga la vida. Desde luego, para nuestra pareja ganadora, estas esferas van a ser un símbolo de longevidad, pero en la carrera. Chao, thank you very much. ¿Ahí? ¿Es eso? Sí. No me jodas. Hi, can we go with you? Can we go with you? Sí. Okay. Oswald? Thank you. Not money, not money, not money, no money. No, okay. Follow him. With me. Yeah, go. Vamos. ¿Qué suerte que dicen? ¿Sí? No dice que te decía de licencia. Mira la bandera. Ahí, corre. Ahí están. Bienvenidos, aventureros. ¿En qué posición creéis que habéis llegado al libro rojo? Sí, hemos llegado a la inmunidad. Comprobad vuestra posición. Enhorabuena, aventureros. Haber llegado los primeros, el mayor beneplácito, o sea, la mayor ilusión, ¿no? Un poco es a lo que venimos, a competir y a ganar. Tupei, no tenemos. No tenemos. ¿Qué? Baodin. Xie xie. Ni hao. Que viva España. No money. Oh, dame chi. Ticket, please. Pay. Yes. Pay the ticket. I sing for you and play the ticket. Cuando corro el encierro, no te angusties. ¡Nos han regalado tres tickets las chicas de la caja! ¡Que se nos va el autobús! ¿Cuál autobús va aquí, a Danche? Dije que tardaría poco, ¿eh? No me jodas que están aquí estos. ¿Qué pasa, figura? ¿Vamos a luchar contra para la inmunidad o qué? ¿Eres Fran? ¿Tú cómo te llamas? Merino. Andrés. Y Sara. Y Sara, guapa. Somos hermanos. Nosotros somos compañeros de curso, somos polis. O sea, lo que pasa, que respeto no. Yo es que no trato con. No sé, no trato. ¿Cómo que no tratas con, y ya estoy? He tratado con ellos, pero yo no trato con municipales ni con maderos, no trato, no me llevo. Yo no tengo tantos prejuicios. No tengo prejuicios, lo que no me llevo. ¿Quién te ha dicho a ti, Frank, que nos íbamos a encontrar aquí con los perroflautas, eh? Sí, me cago en la madre que los parió. Hemos dormido seis parejas. Sí, o sea, tres. ¿Dónde? Los bacaleros, se han dormido con las chiquitas que se conocen nuevas. Que son strippers, ¿eh? La de strippers. Son strippers. ¿Los strippers? Nos hicieron hasta que son strippers ellos. Sí. Vale, tío, porque ha habido un momento que acabo de quedarme plaseado. Pensaba que eran ellas. No.
puerta del parque está aquella. Ahí está la bandera. Mira. Dos juntas, Nan. Bienvenidas. Hola. Bienvenidas. Hola. Muchas gracias. ¿En qué posición creéis que estáis? No lo sabemos. Para jugar a inmunidad, sí. Yo estoy convencida. Yo creo que no. Creo descubridlo. ¡Enhorabuena! Disputaréis el juego de la inmunidad. No somos tan débiles como los otros piensan. Somos más fuertes por el hecho del vínculo que tenemos. ¡Bienvenidos! Ni hao. Ni hao. Bueno, ¿quién nos acompaña en primer lugar? Nuestros salvadores, que anoche nos quedamos en su casa y nos han traído hasta aquí. ¿Qué idea tenéis? Nosotros venimos con... Venimos haciendo lucubraciones todos los días y al final... Bueno. Sobre los quintos, más. Los quintos me decís. Comprobadlo. Muy bien, chicos. Jugaréis la inmunidad. Tres. No sé cómo decirle. I am the boss. Help you. 700 points. Okay. 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 Chicos. Contadme qué estáis pactando. ¿Qué estáis pactando con ellos? Que nos van a llevar a dos pueblos más. Y dice que nos quieren llevar a... ¿Hasta dónde? ¿Hasta aquí? A Fupín, que está como a mitad de camino hacia Sibaipó, que es nuestra meta. Desde las 7 de la mañana, que se han metido con nosotros. Que son... ¿Qué hora es ya, cojones? Las 2 menos 10. Y que todavía estén dispuestos a llevarnos a otros dos pueblos más, yo creo que... León. Ya conocemos las tres parejas que disputarán el primer juego de inmunidad de Pekín Express. Mientras Enrique y Manolo, Carlas y Silvia y Merichelle Alasne se preparan para la prueba, el resto de parejas continúa su camino hacia el libro rojo. Enhorabuena, aventureros. Habéis sido las tres primeras parejas en firmar en el libro rojo. Por lo tanto, habéis ganado una plaza en el primer juego de inmunidad de Pekín Express. La pareja ganadora tendrá garantizado el pase a la siguiente etapa. En este juego hay dos elementos muy importantes. Las esferas chinas, unos elementos de entretenimiento, pero también terapéuticos y milenarios de esta ciudad. San Yam nos va a hacer una demostración. Según la medicina china, el mover estas bolas de esta forma circular mejora el cuerpo, la mente y prolonga la vida. Cada uno de vosotros tiene un panel con 20 casillas. Tendréis que destapar esas casillas de dos en dos, buscando 9 parejas de símbolos que representan un animal del horóscopo chino. Si lo hacéis bien, quedará una pareja desigual. Esos dos símbolos son los que os ayudarán a pasar a la siguiente fase del juego. Una vez tengáis los símbolos en vuestro poder, tenéis que salir fuera del parque y, preguntando a los locales, intentar averiguar de qué animal se trata. Finalmente, iréis a una tienda de artesanía y tendréis que buscar dentro de la tienda 2 juegos de bolas con los dibujos de esos 2 animales del horóscopo chino. La primera pareja que regrese aquí con las bolas correctas ganará la inmunidad. La verdad es que me da mucho miedo. O sea, estoy ahora un poco así como a ver, pero bueno, vamos a intentar ganarlo. 3, 2, 1... ¡A por la inmunidad! Ah, tranqui, tranqui, va. Venga, va. Tú tranquila, ¿qué más? La primera y la tercera. Hostia, puta, qué difícil. Cierra, cierra, rápido. Ábremelas. No, pero ábremelas. Ábremelas. Quieta. Este. Vale, de coña, venga, saca. ¿Es la misma? Sí. Venga. Tranquila. Pero no, tranquila, date frío. Tranquila, tranquila. Venga, este. Y este, vamos a probar este dos. La segunda y la tercera. No. Ya está, creo que ya tengo.
cierro, que no, pues cierro. No, pues abre este ahora y abre el otro. ¿Sí? Sí, sí, perfecto. Sí, sí. Esa y la de arriba. Este, míralos. No veo, no los veo, vale. Este que lo vamos a hacer. Déjalo, déjalo. ¿Vale? Vale, pues ya está, ya tengo. Sácalos y vámonos. Saliendo rápido. Tras completar el panel, Carlas y Silvia han tomado la delantera. Ahora deben averiguar con qué animales se corresponden las dos fichas que han obtenido y encontrar una tienda con un logo de Pekín Express donde tendrán que buscar dos parejas de esferas con el dibujo de esos animales. Cierra, sí, cierra. Sí, sí. Esa, cierra, cierra. Esa y esa, los mexicanos. No. Esta y no, no era esta. Y esa. ¿Esta? Esta no es. No. ¿Cómo esta no hay ninguna más? Ábreme la primera, mamá. Venga, venga, ya. Vamos. ¿Animal? Animal. Which animal? Monkey. Monkey, 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 perfect. Tiger. Tiger. Wow. Monkey, perfect. Vamos por allí. Esta y esta. ¡Gallo! 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 ¡Cerdo! Puta madre, vamos a hacer la tecla. Desde este semáforo, o sea, que aquí tiene que ser desde aquí. Aquí, vamos, vamos. Venga, para allí. Las dos, iguales. Esa y aquella. Ah, vamos de puta madre, vamos de puta madre. Gallo y cerdo, acuérdate. No se me olvida ni de coña. Hasta que no salgamos de aquí no podemos preguntar. Sí, ya estamos en la calle. Exactamente, mira. Anda más, este mismo. ¡Han salido nosotros! Aquí no ya es. Está, ¿eh? ¡Vamos! ¡Pero que está el semáforo! Caballo. ¿Y este? Ah, serpiente. Serpiente. Vale. Este. Okay. Este. Caballo, caballo. ¡Aquí, mamá! ¡Vamos! Gallo y cerdo. Gallo y cerdo. Carlas, es para allí seguro. Después ya está la tienda con el look. ¿Gato? ¿Perro? No, no. ¿Cerdo? Las, tú, vale, tú las llevas, yo cojo las tablas. Venga, quieta, quieta. La desorientación de Carlas y Silvia ha provocado que la madre y la hija sean las primeras en obtener las esferas chinas, pero la pareja de novios les pisa los talones. Solo los primeros en volver al punto de partida con las bolas correctas serán los ganadores de la apreciada inmunidad. Sigo sin ver el puto logo por ningún lado, macho. ¡Aquí! ¡Qué cabrón de puta! Ya, tío, es que ahí no se ve. ¡Cuidado, cuidado, por cuidado! ¡Ahora! ¡Vamos, vamos! ¡Pis! Sí, este es un taller, seguro. Que no, que las calles adyacentes no. No, no. ¡Vamos, mamá! ¡Que ya es nuestra! Mostradme símbolos y las esferas. Sanyam. ¿Tú vas a decir que no? ¿Es correcto? Sois la primera pareja inmune de Pekín Express. Y lo que más me gusta, que no nos ha fallado la intuición, que lo sabía, Nanek, lo sabía. Lo siento. Pero no habéis sido lo más rápido. Un poco cabreada, porque nos hemos hecho la calle dos veces y es una rabia porque la habríamos ganado. Aventureros, después del primer juego, ya hay una pareja que ha obtenido las pegatinas rojas que la identifican como primera ganadora de la inmunidad. Y esa pareja es Meritxell y Alad. Ayer que comentaba yo qué pareja me parecía la más débil, es la que ha ganado. ¿Cómo es la vida? No pensaba que iban a ser ella, te lo prometo. Ha sido como un chorro de agua fría. Justamente la pareja por la que yo pensaba que más le costaría y que la iban a eliminar la primera, ha sido justamente la que ha conseguido la inmunidad. El juego de inmunidad lo ganó la ratita presumida y su madre.
que no la veía ni ganadora ni perdedora. Lo que pasaba que no pensaba que iban a llegar entre las tres primeras. A priori la vi la pareja más débil. Fallo mío por verlas así. Aquí tenéis las pegatinas. Hemos ganado la inmunidad y yo creo que se ha habido malas caras, algún comentario que otro, algún cuchicheo. Meritxell Alazne, podéis vivir con tranquilidad lo que os queda de etapa porque no podréis ser eliminadas, pero si queréis optar a ganar ese valioso amuleto de 5.000 euros, tendréis que intentar ser las más rápidas también en esta etapa. Yo no me veo ningún punto débil. ¿Tú? Yo tampoco me veo ningún punto débil. Nuestra próxima meta es Sibaipo. Nos veremos en el Museo Revolucionario de la ciudad. Lo que voy a hacer es daros la salida, vamos a retomar la carrera y lo haré con un decalaje según orden de inscripción en el libro rojo, ¿de acuerdo? La primera pareja en salir será la pareja inmune, pero ha habido una pareja que ha incumplido una norma de Pekín Express. Sabéis que el incumplimiento de una norma acarrea siempre una penalización. Todos sois conscientes de que no está permitido en ningún caso hacer autostop en autopistas. Sin embargo, Carmela y Antonio, conscientes de que estaban incumpliendo una norma, han continuado su camino por una autopista. Eso supone que hoy sois vosotros los que vais a salir los últimos. Y además, con una penalización de tiempo extra de retraso con respecto a vuestros compañeros. Lo que, sin ninguna duda, va a poneros muy difícil lo que queda de etapa. Hemos hecho mal, pues ya está. Esta trampa la paga, fuera. ¿Estáis preparados para retomar la carrera? Sí. Meritxell, Alazne, colocaos vuestras mochilas. ¿Estáis preparadas? ¡Adelante! Espérate, ¿listos, chicos? Ahora. Vamos al semáforo, vamos al semáforo. ¡Al semáforo! Enrique, Manolo, colocaos las mochilas. Pues adelante, chicos. Tras el juego de inmunidad, Enrique y Manolo toman la delantera al contar de nuevo con la ayuda de sus amigos, los peluqueros de Pekín. Todas las parejas retoman la carrera escalonadamente según el orden de inscripción en el libro rojo, excepto Carmela y Antonio, que saldrán en último lugar y penalizados. Meritxell y Alazne, a pesar de ser inmunes, no logran relajarse. Están preocupadas por la actitud de sus compañeros. Pues ¿sabes lo que me preocupa, mamá? ¿Qué? Lo de los compañeros. ¿El qué? Pues que no sé por qué nos han prejuzgado, pero a mal y como que veo que hay parejas que no nos aceptan. Me da exactamente igual. Hay una cosa que está muy clara. No todo el mundo le vamos a caer bien. Ya. Al igual que a nosotros, no nos cae bien todo el mundo. Eso es imposible. ¿Sí? ¿Nos puedes llevar? ¿Sí? ¿Ok? ¿Ok? ¿Sabes? ¡Yes, vamos! ¡Sí! ¡Momento, coño! Oh, mira, Xavi, otra pareja. ¿Quién es? ¿Quién es? No lo sé. ¡Ok! Go. ¡Thank you! Vamos a verlo. Mira, tiene que seguir en ese coche rojo. Sí, en el coche rojo. Gracias. La mierda. Me echan un palo. Xavi, no te quejes tanto. Tú lo tuyo es quejarte. Tú has nacido quejándote. A ver, Juan, esto es una carrera, no es. Es una carrera, pero tú sabes que a lo mejor las otras parejas están todavía buscándose la vida y nosotros ya estamos en un coche que nos lleva al destino. Relájate, por favor. Es que hay un atasco aquí, colega. Me voy a tener que poner yo aquí con el. Tú tendrías que regular el tráfico aquí, ¿eh? Vamos, tío. Carmela, Antonio, quedan 15 segundos para que se cumpla vuestro tiempo de penalización. Colocaos las mochilas. Y recordad las normas, por favor. Sí. Esta vez. Cancel verde, te da la vuelta. Eso es. Muy bien. Adelante. Venga, vámonos. Muy bien. Un lato va. Que podemos, oh, que podemos. Campeones. Aquí por la carretera.
A ver dónde están los perroflautas y la adivinas, tío. Al revés. ¿Tú? Thank you. Oh, thank you very much. Thank you. 就是给你们买养路费了，我们怎么去做买衣，对吧？我们有钱，我怎么要到那个目的地 ？OK，是吧？ El pueblo, Carla, me dejas un momento el nombre del pueblo. ¿Cómo anda? Sí, es que parecen subnormales, profundos. El hombre dice que el autobús no se va. Por eso te estoy diciendo que vayamos a la recta. Vamos directamente. Si es que es una tontería pararse en las paradas de autobús. Pero nos está... Dice que, que vayamos para allí. Yo iría a la recta según esta... Pero que la recta está buscar. Muy lejos. Está allá y hay que girar todavía hacia allá mogollón. Y es que no hay que perder tiempo. Es que no sé qué hacemos tonteando y moñigueando. Mucho ha sido eso, que ella se altera mucho y tiene la voz muy fuerte. Y entonces ha chillado y yo le he dicho que no se enfade conmigo, que yo no tengo la culpa. Encontramos a la gente andando hacia allá. Nosotros andamos... Andamos hacia allá, tía. Toda la recta grande hacia allá. Y ya cuando encontramos a la gente, entramos por dentro y fuimos más para allá. Pero la gente la encontramos yendo hacia el Kentucky. Yo creo... Claro, pero es que el Kentucky está allá. Y el Kentucky está allá y luego fuimos para allá. A ver si te centras. Si tengo que pararme y hacer reunión familiar y hablar con ella, seguramente no lo haga, soy así. Sí, lo siento mucho, pero no voy a hablar a decirle porque yo no soy su madre. Está aquí el estanque, ¿vale? Y estábamos enfrente del estanque. La estación de autobuses, yo estoy convencida que está hacia allí. No estoy segura, no lo voy a discutir, ¿eh? Pero... No, yo estoy segurísima que no está hacia allí. Pues nada, vamos hacia allí. Si tú dices que está hacia allí, pues vamos a comprar comida. Pedimos limón, que no tenemos que comer. Y pedimos. Ay, hija, ¿no pide muchos guiris en España? Vamos a pedir dinero. Vosotros un poco de dinero darnos para comer. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. ¡Oh! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! Vale, con esto nos da. Sí, un poquito perfecto. Más. Perfecto. No abuses, no abuses. Vale. ¿Qué me da igual? Please. Que sí, hay que sangrar. Un yuan. Please. Uno. Please. Yo por comer me arrastro si es necesario. Y yo me quedo manca en un segundo si es necesario. Sí. Pero vamos, lo tengo clarísimo y tuerta y hasta con parálisis facial, sin problemas. Sara, como tenemos esto en la mano, es la ocasión idónea para cara de pena, no tenemos más y cualquiera de los que están comiendo. Hi, you speak English? Please. Hi. Please, can you help me? 1 yuan, 2 yuan. To eat. Oh, sí. Oh, sí. Mamá. I'm from Spain. Mamá, que nos han dado 30. Oh, sí. Y ahora. No. On the floor. Apito. Ah, okay, vale. Isai, Yao, Woman, Tinsha. Has sonado el beeper, ¿vale? Vale. Stop in this way. Okay. Vale, está parada de la carrera, ¿vale, Úrsula? Que lo sepas. Vale. ¿Vale? El sonido del busca marca el final de la jornada de autostop, que además es el único tiempo que tienen nuestros aventureros para gastar su presupuesto de 1 euro en comida. Es hora de saber cómo va la carrera. Enrique y Manolo, acompañados de los peluqueros de Pekín, son por el momento los más rápidos. En segundo lugar se sitúan Juan Antonio y Xavi. En la cola de la carrera, Merichel y Alasne, que al ser inmunes nunca podrían ser eliminadas, y los hermanos Navarros, Úrsula y Mifa, y la pareja de desconocidas, que sí que se juegan su permanencia en la aventura en la jornada de mañana. La gran sorpresa, Carmela y Antonio, que a pesar de la penalización han remontado su última posición y se colocan en tercer lugar. ¡Chajin! Okay. Vamos a ver cómo nos hemos enterado, Manolo. Venga. Ha dicho que nuestro amigo Taiji está mirando una casa para dormir. Sí. Me da esta vergüenza, tío.
Hey, sleep. Mira, somos. ¿Qué ha zumbado? ¡Tamano! ¡Toma ahí! ¡Chip! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero no, hombre! Él no ha prometido hasta zumbar. Pero el hermano. Hombre, que nos quiere llevar a su raipo. Así que no sé exactamente dónde iremos mañana con ellos, pero vamos, donde vayamos, bienvenido sea. Hemos conseguido al final a este hombre que nos ha llevado y luego a su colega, que es el que la casa donde nos vamos a llevar. Vamos a dormir, o sea, esta noche. Esta noche vamos a dormir en cama y mañana hemos quedado con ellos para que nos lleve a primera Fernando hora. Alonso de los Chinos, que conduce muy bien. Nos lleve a ganar. A donde pueda. Voy a tirar todo esto. Es increíble. Esto. Podemos ver aquí en la carta: pollo al limón, arroz tres delicias, sopa aleta de tiburón, tallarines y lollito. Pollo almendrado. Una copa. Okay, have a drink. Una copa. You have a drink. Y dos. Okay, lo que la, ¿vale? Vamos. Okay. Y dos, okay, me tomo. La acaba falta. Ella y yo contigo. Shevan, no. Vamos a ver también dónde nos lleva este. Oh, esto está muy lejos, tía. Sí, no me gusta. Okay. Antonio y yo, thank you very much. But nos vamos. Thank you very much. Thank you. Thank you. Me da susto. Coño, pero no has visto cómo está eso, coño. Antonio, que tiene un cacharro con pis. Huele fatal. Si tienes pis en un cacharro. Huele mejor aquí que allí. Pues no decir. Vámonos a la carretera. Hasta allá vamos, pero por la vera. ¿Qué quieres que...? Yo le decía a Antonio devolvernos porque me daba sustillo. Estaba todo excesivamente oscuro, no había ni un arma. Estaba muy lúgubre todo. La zona no. Aparte de la falta de higiene de la casa. Yo ya yendo hacia allí, ya dije de volver. Pero buenas noches. Curioso. En principio, la carrera está reñida. Y dormir para mí es una pérdida de tiempo. No, y que no dormiremos, porque ya dormiremos nos mañana. Lo hemos cogido en serio ya dormiremos y no vamos mañana. A dormir. Intentaremos seguir caminando hasta que el cuerpo aguante y cuando nos paremos, nos pararemos y nos acurrucaremos con la una con la otra. Ni hao. Ni hao. Vamos a ver. Porque hemos visto aquí los autobuses y hemos pensado que sería un buen sitio donde... Preguntas. Se sepan también orientar. ¡Ay, las gafas! ¡Qué mono! Si confirmamos que esto es Zumallí, que es el destino, y confirmamos que estamos en esta esquina de aquí del mapa, cuando lleguemos, que no falta tanto, falta una hora de caminar, si estamos en este punto y ya sabemos que este es el destino, ¿vale? Pues nos quedamos aquí donde sea. No me quiero quedar en esta estación. Vale. Si lo decidimos. Claro, sí. Ahí estamos. Sí. Ahí estamos. Claro. Entonces, yo hacía ya media hora que te había dicho que abortáramos el plan. Conmigo a veces es complicado porque tiene un carácter muy, muy del momento y muy... Ella cree que es lo correcto y enseguida te desmorona lo tuyo. Yo también he dicho. Vale, yo cuando te has dicho abortamos, yo he dicho abortamos también, ¿eh? Yo también he dicho abortamos. Hacemos lo que tú digas. Pero ¿por qué eres así? Porque sí, tío. ¿Por qué tenemos que hacer lo que yo diga? Si estoy hablando, estoy dando mi opinión, da tú la tuya. A mí no me vale que me diga ella, que me parece muy bien y muy humilde por su parte, que diga, vale, te cedo la responsabilidad a ti y yo soy tu sparring. Pero yo no quiero llevar la batuta, ni quiero la responsabilidad
ni quiero esa satisfacción de decir, sí, lo hemos hecho bien porque yo he decidido todo. No. No, no tengo opinión. ¿Por qué no tienes opinión? No, no tengo. ¿Por qué no? Porque no, porque no estaba en este momento. Me parece perfecto abortar el plan de autobús. Vale, ¿te parece bien tener un cartel gigante? ¿Vale? Me siento absurda, pero bueno, está decidido así y aquí estamos. ¿Por qué no nos invitamos a ir a destino? Sí, pero quiero que termine esta. Vamos a ver qué puedo. Yo no puedo parar. Es un minuto, Úrsula. Es información de viaje. Vamos. Mifa, pero se tiene que. El cuerpo no podemos parar. Vale, Úrsula. Yo al menos. Vamos. Mifa, no, no, no te portes así no conmigo. Me pongo así, no me lo merezco. Es un minuto apuntar eso. No me lo merezco, Mifa. ¿Pero por qué no puedo apuntar? Ten ¿por qué en me cuenta? Me On a dark desert highway, cool wind in my hair, when smell of colitas rising up through the air. Canta de la vida aquí. Esto es psicodélico con esa música. ¡Chin, chin! Nuevos colegas, colegas por todo el mundo, ¿eh? Somos la polla. Ni hao. Ni hao. Te quiero preguntar dónde estoy. Escúchame, no quiero que le preguntes dónde estás. Quiero que le preguntes si quiero si nos podemos quedar a dormir. No lo hago yo. Pregúntaselo. Pero también le quiero preguntar dónde estoy. Después. Vale, después. ¿Vale? Prioridad. Y sin comentarios. ¿Sí? ¿Me voy a sacar la madre? ¿Cómo? Lo sabía cuando venía. Cuando decidí venir a Pekín, cabía la posibilidad de sentirme así. Nuestra relación puede ir por dos caminos. Una, que nos quememos porque haya falta de comunicación y cada una se vaya haciendo una bola dentro de negatividad y al final explote, ¿sabes? Y otra es que nos comuniquemos o que una ceda, como decía Úrsula, que una tiene que ceder para que la otra lleve la batuta, que tampoco es el plan. Tenemos que tener claro que no estamos de vacaciones y que no hay que descansar. Hay que descansar lo justo para poder continuar, no más. Ven aquí por tu besito de buenas noches. Bueno. Pues ya después de tantos días, yo creo que ya un polvillo podíamos echarlo. Bueno, es que buenas noches y fuera, ¿eh? Venga, hasta mañana. ¡Yu! ¡Carla! Sí, sí, no ha dicho que sí. ¡Tú tienes el sobre, Silvia! No. No cabemos, gente. Os queremos. Nosotros a vosotras no. La pareja, en llegar, en último lugar, es la formada por... ¿Quieres saber qué aventurero pierde los nervios delante de la policía china? Solo durante la publicidad. Gana un viaje a la India. Envía viaje al 7244 y contesta una sencilla pregunta. La respuesta más original, gana. Recuerda, viaje al 7244. No, pardon. Cut. ¿Qué dice? No te entiendo, ¿no? La documentación te está pidiendo. Juan, tú tienes que sacar la tuya, ¿eh? Tú tienes.
No tengo la tuya, yo tengo mi pasaporte. ¿Tú y yo no? Mira, como no tengas mi pasaporte... No, tú tienes el tuyo que a ti te dieron el sabino. Sí, es blanco. Estás loco, de verdad. Enhorabuena, aventureros. Han llegado los primeros. Muy bien, chicos, jugaréis la inmunidad. La primera y la tercera. ¡Wow! Sois la primera pareja inmune de Pekín Express. Veo que hay parejas que no nos aceptan. Me da exactamente igual. Hacemos lo que tú digas. ¿Por qué eres así? Porque sí, tío. Me siento absurda. Pero bueno, está decidido así y aquí estamos. Cojonuda. A ver, una lucha. Hay que darlo todo y buscarse la vida. No vea. No, para allá, no, que está la última mujer que nos ha comparado. Para allá. Estamos en tomar por saco. Una papelera es una entelequia, claro. Hoy se presenta el día bien, ¿no? Sí. Más o menos soleado, el primer día que vemos soleado. Yo creo que vamos bien, tío. Madre mía. Pero va, tío, creo que todo el mundo puede seguir la tremenda estrategia que nosotros, ¿eh? De coger un Mendel Arenda y ir directamente para allá. ¿Peluquero o discotequero? Sí, ¿eh? Estamos soleados. Chunga, chunga, chunga. Tenemos que subir dos. And you have to... You left. Hello. A mitad de la tercera jornada de aventura, la carrera está más disputada que nunca. Varias parejas recortan distancia y coinciden de camino a la meta en un cruce de carreteras. A partir de aquí, todo es posible. Viene para acá. A ver, a ver, a ver. ¡Corre! ¡Corre! ¡Venga, va! ¡Es el mapa! ¡El mapa! Durante el camino al Pujín, hemos encontrado muchas parejas. ¡Los sevillanos! ¡Joder, no! ¡Que no, que le han parado ya! ¡Yu! ¡Carla! ¡Sí, sí, nos ha dicho que sí! ¿Tienes todo? ¡Sí! ¡Tú tienes el sobre, Silvia! ¡Lo tengo yo! ¡Mira! ¡Fanfling! ¡Fanfling! ¡Yu! ¡Ok! ¡Ok! Que aquí no hay ni un coche. Venga, va. Venga, vamos. Mira, ahí está Andrés también. Estábamos en el pueblo este y hemos llegado cuatro o cinco parejas que seríamos, o sea, estábamos ahí cuatro o cinco, estábamos. ¡Hola! ¡Opa! Yo estoy nerviosa porque quiero llegar, tío. Se ha convertido todo en un caos. ¿Tú, Fupin? Chucar, Fupin, please. Sí. Yo, vamos, Antonio. Vamos, corre. Okay. Go, go. Please. Hey. Please. 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 Nosotros, please, Pupin. Sí, pero. Please. 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 Vamos a andar rodito, a ver. Sheche. Sheche. La chaqueta. Eso es nada, André. O sea, es mejor ir hacia adelante y fuera. Hola. ¿Qué tal? Hola, chicos. Le he dicho yo a ellas qué tal estáis, ¿eh? Eso, le digo. Ah, dice tú. ¿Qué? ¿Y estos no los llevan? Pues vamos a andar. Es que es mejor andar, Andrés. Perdón. Mira. A ver, que no estoy, ¿no? Toma, que es que a mí... ¿Fupin? No, 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 no
¡Pupín! Espera, no cabe más gente. Espera. No cabe más gente. Sí cabe. Está lleno. Que sí cabe. ¡Cállate tú! Os queremos. Nosotros a vosotras no. Pues ¿cómo? Vosotras a nosotros no, ¿verdad? ¿Cómo? Sí, así nos habláis. ¿Por qué? ¿Por qué te enfadas? Sí, así habláis con la gente. Paz y amor. Nada. ¿Te enfadas? Que no me enfada ni nada, No, somos por nosotros. Pero pasamos y... Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Por lo menos... No es la idea, pero no por eso. Ahora estamos tranquilos y podemos hablar, ¿no? Ya, sí, no sí. Porque tengamos nada en contra vuestra. No, 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 no vamos a pelear en el tanto, ¿no, chica? No, no, no. Ah, no, yo nunca me peleo con nadie. Por ti tampoco, por eso te digo. Que me he enrollado. Pues qué va a decir Andrés si querías pelear, ¿eh? Estas chicas... O sea, es igual estaba como más aparte desde el principio, y pues igual vas en la carrera, te ven otros y ¡eh, hola, no sé qué! No. Su madre. Ayer pues todo el mundo nos dimos dos besos y ellos estaban como igual un poco más apartadas. Cuando nos conocimos todos en la inmunidad, pues estábamos todos quedándonos dos besos a la gente y ya se apartaron un poco, les miré así como a hacerles así, tampoco me hicieron nada y pasaron de mí como de la mierda. Vale, arráncalo, vale, ok. Estamos aquí. Ni hao. Ni hao. Un poquito. Aito. Un poquito. Aito. Xexe. Xexe. Esta Pero luego ella estaba muy estresada y yo le he dicho, digo, estamos todos estresados. Dice, ya, estoy yo mucho. Digo, pues como nosotras, por eso no hemos saludado. Se ve que se matan. Claro. Yo con esta también le he dicho. Claro. No, y aparte, ¿qué es eso? Que ellos ya se han relacionado, nosotras no. ¿Cómo hemos dado para de hablar? No podemos hablar. Espero que estén aquí caminando, ¿eh? También te lo digo. Bueno, no pasa nada. Ya, seguro. Me gustaría. Fuping. Gracias. Sesión fotográfica. Mira, mira. Esto no han visto en un concierto. No han visto un cerro en la vida. Que ha parado a tomar fotos porque no ha parado antes el otro cortado porque no ha encontrado un sitio. Pero venía todo el rato chillando. Y venía señalando continuamente el barranco y diciéndole al hermano que hiciera fotos. Y ha sido... Está fuera de sí. Sibaipó, meta de la primera etapa de Pekín Express, es casi un parque temático del comunismo. Aquí estableció Mao su cuartel general en la década de los 40 y desde este lugar se inició una de las etapas más decisivas de la Guerra Civil China, que llevó a la formación de la República Popular. Hoy la ciudad se dedica casi exclusivamente a albergar museos, edificios conmemorativos e importantes archivos históricos que la convierten en un centro de peregrinación para los seguidores de Mao. Bueno, pues ahora vamos para Sibaipó, a las estatuas de los líderes comunistas, que estamos allí, que nos hemos dicho, Carrillo, en un lado. La Pasionaria y Gerardo Iglesias tiene otra, y Gerardo bajando Iglesias, la mina. Bajando la mina. Gerardo Iglesias, Dios mío. Nos queda unos 15 kilómetros. Entre 15 y 20, sí. 15 kilómetros más. Y ahí está la bandera, ahí está la bandera. Rápido. Te pongas nervioso, hombre, estate tranquilo. ¿Cómo es lo que no? Antonio, ¿puedes la mochila y vamos a la caravana? Tranquila, hermana. No, tranquila, no. Ok. ¿Dónde estará? Que te relajes, Carmela. Que yo me relajo. Pues corre tú. Venga, vamos. ¡Go! Okay. ¡Go, Susi, go! Mira, abierto. ¿Cómo estás? Ya estamos puteados. ¿Eh? ¿Cómo está esto? ¡Cómo, my friend! ¡Vamos! ¡Corre de cobarde! Bienvenidos a Sibaipó. ¿Qué posición creéis que habéis llegado? Yo creo que los primeros hemos llegado. Y esperamos. Enrique y Manolo. Los en. Natalia. Ni hao.
No, no nos agobiemos si está. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? No sé, da igual. Antes, si bien no pasa nada. Sí, sí pasa. Ah, tío. Es el último. Listen. You, she, by po. You, she, by po. You. Déjame acabar. Sorry. Mira, esto era tomar por culo, te lo digo. O sea, sí, de claro. Listen. Okay. Ahora, ahora hay una... Ok, pues... Vale, ahora hay como hay una... La verdad es que estoy ahora un poco de bajón, porque bueno, todo ha salido al revés, ¿no? De repente vas muy bien y te pasa una pequeña cosa que te gira todo y te puede hacer perder en un minuto. Cuidado. A ver, que soy escaladora, tío. Ya, ya. Ahora agáchate, Andrés, por si acaso. ¡Shiva y poa! Ay, Dios, ¿qué es esto? ¿Qué pasa? Por Dios, ¿qué pasa ahora? A ver. Si yo como bajo de aquí, chaval. Tú bájate un momento y pregúntalo de Shiva y poa, ¿o no? A buen día, en la dirección contraria. Los últimos. Ya me había dado yo cuenta que se había equivocado este hombre. Me cago en la puta. O sea, para allá. Joder. Cago en su puta madre, tío. O sea, es que me toca los cojones. Yo creo que estaremos de los últimos, porque... porque nos ha salido una mala jugada ahora. Y... tenemos que retroceder. Y tenemos que retroceder lo caminado. Hombre, hasta por ahí. Esto es para que si eres un poco nervioso, madre mía. Sí, 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 rápido, paz. Sí, es que es ahí, tío. Arriba. Joder, subir escalera y todo. Joder, con el puto parque de los cojones. ¡Stop! ¡Esto es stop! ¡Stop! Mira la bandera. Ni mapa ni cojones, en vinagre. Por favor, que no seamos los últimos. Bienvenidos a la meta de Shiva y Po. Bienvenidas. Bienvenidas, chicas. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Aventureros, felicidades a todos por haber completado la primera etapa de la ruta del Himalaya. Soy consciente de lo duro que ha sido para todos, de lo difícil que es y del esfuerzo que habéis hecho cada uno de vosotros por estar hoy aquí reunidos. Lamentablemente, una pareja, la última en la clasificación, a pesar de ese esfuerzo, será eliminada y tendrá que regresar a España. Por otra parte, la pareja ganadora va a obtener un valioso amuleto por valor de 5.000 euros. Aventureros, llega el momento del ranking. La primera pareja en llegar a esta meta de Shiva y Po y, por tanto, ganadora del amuleto por valor de 5.000 euros es la formada por... Enrique y Manolo. Enhorabuena. Os hago entrega de vuestro amuleto. ¿Quién se lo va a poner? Es lo mismo. Los dos no podemos porque no tenemos demasiada cabeza. Nada. Esta victoria se la dedicamos, por supuesto, a nuestros dos amigos, los peluqueros de Benji. Enhorabuena. La pareja que ha llegado en segundo lugar es la formada por... Carmela y Antonio. Enhorabuena, chicos, por vuestro esfuerzo. La tercera pareja, más rápida, Fran y Merino. Estaba seguro de que íbamos primeros.
cuando Raquel dijo que íbamos a quedar terceros, me llevé una decepción. La cuarta posición. Juan y Juan Junior. Juan Antonio y Xavi, habéis sido sextos. Úrsula, Mifua, habéis sido séptimas. Carla, Miriam, hoy habéis llegado octavas. Meritxell y Aladne, sois las novenas. Ahora tenemos por delante la parte más peligrosa del ranking. Carlas, Silvia, Andrés, Sara, es el momento de desvelar cuál es la pareja más lenta. Ya nos hemos rendido, hemos estado siempre andando y haciendo autostop, pero no hemos tenido suerte. Me daría mucha pena irme hoy, lo aceptaría, no pasa nada, pero realmente es que a mí me apetece mucho seguir. La pareja, en llegar en último lugar a la meta y que, por tanto, deberá volver a España, es la formada por Andrés y Sara. Sabéis que hay una última oportunidad, que esa última oportunidad está en un sobre negro que han custodiado Miriam y Carla. ¿Me podéis acercar el sobre, por favor, chicas? Gracias, Miriam. Lo siento, chicos. Tenéis que volver a España. En el próximo Pekín Express, nuestros aventureros viajarán desde la zona menos evolucionada de China... ¡Ahí van ahí, cabrón! ...hasta la cosmopolita Xi'an.
un itinerario lleno de contrastes en una etapa cargada de desigualdades. Pobreza. ¡Cuánta miseria! Por favor, que no nos haga dormir en un pueblo de estos o me muero. Y abundancia. Very beautiful, beautiful. Mucha money tiene esta banda. Hospitalidad. Y rechazo. ¡Juan, bájate! ¡Fuera, fuera! Yo no continúo, a la mierda. Euforia. ¡Qué bonito! Y ansiedad. ¡Qué gran compañero que soy! ¡Un amor, por favor! Todo esto y mucho más en 7 días en Pekín Express. Come on, come on, come on, come on, come on.